Diga, mi nombre es el evangelista Juan Carlos García. Estamos aquí para dar una palabra de parte de Dios. Vamos a estar leyendo la Biblia en el libro de Joel, capítulo 2, verso 28. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Padre, te bendecimos y te adoramos y te damos gloria y te damos honra y te damos alabanza. Bendecimos tu nombre, Dios mío, y bendecimos a cada persona que nos está mirando en esta hora. Alabado sea el que vive por los siglos de los siglos. Sobre el tema, es tiempo que nosotros andemos bajo la cobertura del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, hay muchas personas que hablan del Espíritu Santo, pero tal vez no conocen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo es una persona como usted y yo. O sea, el Espíritu Santo es una persona que se contrita, el Espíritu Santo es una persona que se ofende. Por eso hay muchas personas profetizando por el Espíritu Santo, pero no cargan el Espíritu Santo. Una persona que anda con el Espíritu Santo se ve la señal y se ve los milagros. Una persona que esté lleno del Espíritu Santo, acontece como hubieron hombres llenos del Espíritu Santo, como el mismo Pedro. La Biblia relata que cuando Jesús le dijo: yo me iré, pero no lo dejaré solo, sino enviaré al Consolador que lo guiará a toda justicia y a toda verdad. Jesús estaba hablando no de cualquier persona. Jesús estaba hablando del poder de Dios. Jesús estaba hablando de la autoridad de Dios. Así como hay hombres llenos bajo la presencia de Dios y bajo lleno del poder de Dios, también hay mujeres que están revertidas bajo la presencia y bajo el poder de Dios también. Jesús estaba hablando que iba a venir alguien sobrenatural, alguien que le iba a dar poder sobre los demonios, alguien que le iba a dar autoridad sobre los enfermos, alguien que le iba a dar el poder y que lo iba a guiarle a toda justicia y a toda verdad. Por eso en el libro de Joel, también la Biblia dice que Dios le habló al profeta Joel y le dijo: en los últimos tiempos yo derramaré, oye, mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos van a profetizar, vuestros ancianos van a soñar sueños. Y yo sé que ha llegado el tiempo de usted profetizar, ha llegado el tiempo que usted comience a profetizar, ha llegado el momento que los ancianos empiecen a soñar sueños, ha llegado el momento que los jóvenes empiecen a estar llenos del Espíritu Santo, ha llegado el momento que los caballeros empiecen a reprender los demonios, a reprender el diablo, porque Dios ha derramado de su espíritu sobre toda carne. Y por cuanto le traje este tema, le traje este mensaje, porque yo sé que hay mujeres que están prendidas en Dios, yo sé que hay mujeres que están llenas del Espíritu Santo, pero también sé que hay mujeres que el diablo se ha levantado y están en cuatro paredes. Pero Dios te dice aquí: no me estés pidiendo más confirmación, ya tú estás llena de mí, entonces sal a hacer la obra que yo he encomendado en ti. Hay hombres que están también revestidos del Espíritu Santo, pero podemos ver que también Joel, en el tiempo de Joel, pero ya por eso que usted ve que en estos tiempos hay niños llenos de Dios, hay mujeres llenos de Dios, hay hombres llenos de Dios. Aún Pedro, cuando el poder vino de lo alto, el Espíritu Santo, inmediatamente salió afuera a predicar. Y no simplemente salió antes de que Jesús le dijo: hasta que no venga la promesa, hasta que no venga el poder, no salgan afuera, no salgan a Jerusalén, no salgan a Samaria. Oh, gloria a Dios. Pero cuando Pedro recibió este poder, Pedro dijo: ya yo estoy preparado. Hay muchas personas que están preparadas, llenas de Dios, pero están en cuatro paredes y solamente tienen el poder, pero quieren explotar. Pero Dios dice: anda, basete en esos paralíticos que están ahí. Anda, basete ese poder que yo he derramado sobre ti, sobre esos endemoniados, sobre los drogadistas, sobre los hechiceros, sobre los satanistas. Entonces estamos dentro de la iglesia llenos de poder. No es ahí que Dios quiere que tú uses el poder. Sal para afuera, decirle al paralítico: levántate en el nombre de Jesús. Y ese paralítico se va a levantar porque tú estás llena de Dios. Podemos ver que Pedro salía a la calle. Y cuando Pedro salía a la calle, dice la Biblia que los enfermos se lo traían en camilla, se lo traían en cama. Pero Pedro, lleno del poder de Dios, inmediatamente la sombra de Pedro, inmediatamente los paralíticos eran levantados, los endemoniados quedaban libres. Pero Pedro no estaba desperdiciando ese poder. Pedro estaba lleno de la gracia, lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dando testimonio que Pedro era un hombre de Dios. Ellas mujeres que están llenas de Dios. Podemos ver que también Felipe, cuando salió a la ciudad de Samaria, salió lleno del Espíritu Santo, salió que los endemoniados gritaban diciendo: yo te conozco, ¿quién tú eres? Alabado sea el que vive. Pero Felipe trastornó a Samaria porque estaba lleno del Espíritu Santo, y grande milagro fue hecho por Felipe. Otro hombre lleno del Espíritu Santo llamado Esteban, Hechos capítulo 7, Esteban estaba lleno de gracia, lleno de sabiduría, lleno de poder, por cuanto los líderes religiosos no se portaban la sabiduría que el Espíritu Santo le daba a Esteban. Tú tienes sabiduría para avergonzar a los que se creen
sabios. Tú tienes inteligencia para avergonzar a los que se creen sabios. Oye, tú tienes poder, no simplemente como un hechicero. Tú tienes poder que sobrepasa los poderes del infierno. Levántate y resplandece. Esteban dice la Biblia que ellos no aguantaban la autoridad, no aguantaban la sabiduría. Y llegaron, lo sacaron a la ciudad, lo mataron a pedra. No importa que se esté levantado contra ti. Si tú tienes el Espíritu Santo, va a vencer. No importa que el diablo se levante contra ti, murmure contra ti. Si tú tienes el Espíritu Santo, va a vencer. No importa el quebranto que tú tengas en tu cuerpo. Tú tienes el Espíritu Santo. Ponte tú misma, la mujer, la mano. Y dile, te reprendo, diablo, sal de mi cuerpo. Tú estás llena del Espíritu Santo. No importa que no haya comida en la casa. Tú estás llena del Espíritu Santo. Dios te va a dar todas necesidades de acuerdo su voluntad. Alabado sea el que vive. ¿Por cuánto es tiempo que el Espíritu Santo se está manifestando? Y anda buscando un hombre para decir, quiero usar a un hombre. Anda buscando una mujer para decir, yo quiero entrar en ese hombre. Yo quiero embarazar a esa mujer. Yo quiero embarazar a ese hombre de mi gloria, de mi poder, de mi autoridad. Que el Señor le bendiga. Sé lleno del Espíritu Santo. En otra ocasión nos vemos.